Auspicia, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba. El campo, pilar del desarrollo provincial. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo directamente desde el Mercado de Hacienda Córdoba. Lo estamos acompañando en una nueva emisión de Mundo Agro en Colsecor, la TV cooperativa. Y a partir del próximo 13 de este mes, el INTA Manfredi organiza jornadas de agricultura de precisión. Toda la información en cuanto a capacitación, pero también la exposición de material tecnológico de punta. Obviamente los últimos adelantos estarán allí precisamente en el INTA Manfredi. Hablamos con el ingeniero Mario Bragaccini para conocer detalles de estas jornadas que se van a concretar días 13, 14 y 15 de julio. Este viernes, el gordito de invierno regala un increíble Fiat Uno Attractive. Y en el sorteo final hay 2 millones de pesos. ¿Todavía no tenés tu billete? ¡Anda a comprarlo ya! Gordito de invierno de la Lotería de Córdoba. Sortea el 20 de julio. Bragaccini, ¿por qué es importante hablar hoy por hoy en la producción argentina del agregado de valor en origen? Bueno, porque en la cadena de valor agroindustrial, el productor primario solamente percibe el 20% de la renta. Esa forma de... Eso no es en Argentina, sino que es mundial, así. Entonces el productor primario pierde competitividad frente a otros actores, y dado que el avance tecnológico de la producción primaria avanzó tanto, hoy una persona puede hacer... soja con 1,6 horas por hectárea hombre. Entonces un productor de 200 hectáreas tiene que competir con alguien que con 320 horas hace lo que puede hacer él. Entonces, ¿qué hace con el resto del tiempo? Entonces pierde competitividad. Mientras que el otro, globalizado y estando en toda la cadena, pierde competitividad. Y así han desaparecido una cantidad de productores importantes en Argentina. En estos últimos años han desaparecido las personas que están en el campo, que viven en el campo. Usted ve que está despoblado. Los índices demográficos de los pueblos del interior que no tienen industria son negativos. Donde Argentina ha aumentado en los últimos 9 años el 10% su población, los índices demográficos del interior ha decrecido en muchos lugares. Entonces, bueno, y no vive más en el campo la gente, y en el mundo la gente vive en el campo. El que vive del campo y no de la renta del campo, del trabajo del campo, vive en el campo. Bueno, entonces hay eso, entonces en la Argentina se ha producido un crecimiento sin desarrollo. Inclusive el desarrollo ha sido negativo. Entonces, lo que nosotros queremos es que recuperar la competitividad. Y otra de las cosas del productor, y otra de las cosas que nosotros vemos es que la Argentina exportando barcazas, 100 millones de toneladas en barcazas como grano, sin valor agregado, e importando container, la balanza comercial no cierra. Por eso que hoy tienen que restringir la importación para que la balanza comercial dé positivo. Entonces no es un país sustentable de esta forma. Entonces nosotros vemos que la transformación de esos granos en distintos procesos industriales, o la transformación en proteína animal y la siguiente transformación en un producto de góndola, un producto de consumo humano directo, incrementa 10, 15, 20 veces el valor. Entonces no pasa por seguir aumentando la producción primaria. Es decir, este país tiene que producir 150 millones de toneladas. 150 millones de toneladas y seguir exportando sin valor agregado, y que el pequeño valor agregado lo hagan gente del exterior y que se lleven las ganancias, no es sustentable. Y bueno, entonces de eso se trata. Y bueno, entonces, ¿cómo interviene el productor agropecuario con el valor agregado? Y bueno, el tema del valor agregado hay que hacerlo ahora, no hay que esperar. ¿Cómo? Asociativamente. ¿Dónde? ¿En origen? ¿Y con quién? Con la participación directa del productor agropecuario. ¿Bajo qué organización? Bajo una organización de un Estado facilitador. Bajo una organización, cuando digo Estado, digo la municipalidad. Digo el Consejo Deliberante, digo el senador departamental, digo el gobernador, digo el gobierno de turno, que vamos a decir, vamos a transformar este país primario. Exportar grano es commodity, es en la bolsa. No hace falta ofertar nada, ni hacer una etiqueta, ni generar una denominación de origen, ni garantizar nada. Pero exportar alimentos es totalmente distinto, tenemos que transformarnos. Hace falta energía.
no hay energía para transformar los alimentos aquí en Argentina, no hay ruta, no hay gente capacitada, porque las universidades siguen formando técnicos para técnicos agropecuarios, ¿no? Hay que formar técnicos agroalimentarios. Hay que formar ingenieros agroalimentarios, hay que trabajar en denominación de origen, en trazabilidad, hay que garantizar la cadena de frío, hay que poner las embajadas al servicio de que sean los vendedores de este producto en todo el mundo. Bueno, como lo hemos hecho con la maquinaria agrícola, que estamos a 32 países, bueno, que las embajadas ayudan, que el gobierno ayuda y que las empresas PYME, que antes no habían subido al avión, ahora están exportando a 10 o 12 países. Bueno, entonces yo creo que eso se puede hacer. Bueno, muchos dicen, pero no, todo eso que usted dice, ingeniero, no existe, no existen los técnicos formados. No existe el INTA agroalimentario, no existe el INTI agroalimentario, no existe el CONICET que investigue, no existe la ruta, no existe. ¿Por qué no existe? No vamos a empezar. Es el momento ya. Entonces todos tenemos que poner un granito de arena, transformarnos, y no solamente el productor. Todos tenemos que transformarnos en ponerle valor agregado y ponerle hora hombre a la hectárea. No podemos exportar, usar una hectárea de campo que vale $20,000 y ponerle de trabajo 1,6 horas nada más y exportar eso. Si exportamos eso, no exportamos valor agregado. Es un negocio relativo. Ahora, para esto hará falta también un cambio cultural, ¿no? Y el INTA sabemos que ha encarado un proceso para transformar en cierta medida el pensamiento y esta cuestión casi cultural de ciertos productores. No, yo soy optimista, totalmente. El productor creo que entiende, como ha entendido la siembra directa, la agricultura de precisión, la fertilización balanceada, la biotecnología. El productor, lo que pasa es que hay que decirle las cosas y no hacerle creer que el otro tiene la culpa de sus problemas. De sus problemas que no tiene encima. Le crean los problemas y le dicen que el otro tiene la culpa. Entonces, bueno, generalmente así no se soluciona nunca nada. El tema es decir que no, que podemos estar, estamos bien, que podemos estar mejor, que nuestros hijos van a seguir viviendo en origen, que van a tener trabajo y que tenemos que reinvertir el dinero del excedente que tenemos, no solamente en ladrillo, que lo tenemos que reinvertir en el circuito productivo. ¿Dónde? Localmente. Nosotros sabemos que los grandes departamentos que se están haciendo en las grandes ciudades, que a la noche tienen las luces apagadas porque no hay gente que lo habite, son excedentes del campo. Si esos 4 o 5 departamentos que los transformamos en industrias, industrias productivas, multiplicamos y generamos trabajo. Bueno, pero claro, nadie le decía eso, nadie le decía el cómo a los productores. Le decían que solamente aumentando la producción se podía seguir adelante con. Y bueno, muchos de esos productores ya hoy no están, no son más productores, alquilaron el campo. Se fueron con los bolsillos llenos, pero ya se fueron. Nadie se fundió en el campo en este último tiempo, pero muchos se fueron. Y no vuelve más. Y los campos, uno toma un avión y lo ve, no hay más nadie en el campo. Entonces, ¿cómo es este país? Este país va en contramano en ese aspecto. Bueno, tenemos que encarrilarlo nuevamente. Por eso te digo, yo soy optimista porque hemos empezado en el 2008 con este proyecto. Había 300.000 toneladas de soja que se prensaban extrusadas en origen y hoy hay 3 millones y medio. Hemos aumentado 10 veces y un poco más, casi 15 veces la cantidad. Y vamos a ir al 2015 a 7 millones y medio de toneladas. Esas toneladas extrusadas, que es una proteína gelatilizada, una proteína de alto valor nutritivo, eso se tiene que transformar en proteína animal. Y después que debe estar transformado en proteína animal, hay que transformarlo en un producto con valor agregado de consumo directo, de góndola. Y después la cadena de frío, y después la exportación. Bueno, entonces ese proceso es el que estamos soñando nosotros y se está transformando en realidad. Así que somos optimistas. El productor agropecuario argentino va más rápido de lo que uno cree. Le cambiamos de tema. Están preparando en el INTA con mucho trabajo las jornadas de siembra directa. Sabemos que tienen puestas las expectativas precisamente en la organización de este evento que ya es casi un clásico. Sí, el 10º curso de Agricultura de Precisión, el 5ª Expo Precisa. También hay una gira la tercera gira internacional, porque después tiene una semana más. Son 13, 14, 15 de julio, 3 días. Hay 4 salones de capacitación distintos para diferentes demandas de capacitación. Hay 50 disertantes, hay más de 15 del exterior.
hay 80 empresas confirmadas, que son, ¿por qué 80 y acá en esta expo hay más de 500? Bueno, porque no hay más de 80 empresas específicas de agricultura de precisión, están todas. Y después los que manejan software, los que manejan máquina inteligente, los que manejan agroparte inteligente, así que van a estar todos. Y por supuesto, el tema de la dinámica que hacemos el último día con una pantalla LED gigante y haciendo virtualmente subir a los 3.000 personas que seguramente va a haber a manejar una máquina inteligente, ver el sensor, ver los actuadores. Y bueno, yo creo que eso nos posiciona nuevamente como el país de Latinoamérica por lejos más avanzado en agricultura de precisión y más, con mayor porcentaje de adopción. Nosotros vamos por el 10º curso, Brasil no hizo un curso así todavía. Y en Estados Unidos tiene un curso y no es tan grande así, o sea que por eso decimos que es el curso de agricultura de precisión más grande del mundo. Así que no se lo pueden perder, el costo es muy bajo, es 600 pesos durante 3 días, y incluye las comidas, incluye los cafés, incluye el portafolio, incluye el CD, incluye el libro, incluye los capacitación. Así que bueno, no hay excusa del punto de vista económico para dejar de ir a capacitarse. Así que estamos muy contentos, sabemos que un curso por año no satisface toda la demanda de capacitación, por eso que damos curso todo el año, los 12 meses, y no solamente, este es el que juntamos toda la oferta de información y todo lo que hemos sido capaz de avanzar nosotros y las empresas en un año de trabajo. Bueno, después viene lo otro, que son las capacitaciones puntuales. Bueno, a los interesados, ¿dónde pueden inscribirse? www.agriculturadeprecision.org es la página web del INTA de Agricultura de Precisión, ahí pueden inscribirse, inclusive pueden hacer el depósito del sería bueno que lo hagan, en el sentido de que van a reservar el turno para los salones de capacitación, porque no va a haber capacidad para los 3.000. Entonces, bueno, está claro que tienen que anotarse, porque es imposible que podamos tener tanta capacidad operativa, donde sabemos bien que 2 de los 3 cursos se hacen con la computadora. Cada persona tiene la computadora presente. Así que, bueno, creemos que... Y los que no saben nada, tienen también un salón especial para que se inicien. Así que bueno, y el teléfono es 03572-493039 y también podemos informarlo. Así que bueno, allá estamos, lo estamos esperando 13, 14 y 15 de julio en INTA Manfred. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vallecercano.com. Valle Cercano, muy cerca tuyo. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vallecercano.com. Valle Cercano, muy cerca tuyo. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vallecercano.com. Valle Cercano, muy cerca tuyo. Con esta información nos vamos a la pausa, ya seguimos con más Mundo Agro, no se vaya.